Buenos días, amigos, ¿cómo están por estos rumbos? Oh, Dios. Sí que hace frío el día de hoy, ¿eh? 6:27 de la mañana, pero ya estoy aquí vestida. Mi abuela se está bañando, ya en un rato sale y se viste para alistarnos para irnos. Y pues yo aquí con un poco de frío. Y saben que no me traje suétercito, solamente me traje así como blazers, así de estos, y mi jacket. Y ahorita como que se antoja un suétercito calientito. Lo único que traigo es el que traía ayer, que es esto. Pero ya. Hasta me quería ir con esta que me dormí, porque en sí este es un set para. Es como un tipo pants. Pero se me olvidó la pijama, entonces esta la usé como pijama y me iba a ir con este, pero dije, ay, no, 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 ¿cómo me voy a ir con ese? Y ya mejor me levanté y todo. Y miren, ya me vestí. Así que les digo que de todos modos al rato voy a regresar. Sí, les dije, al rato voy a regresar y me voy a bañar porque ahorita hace mucho frío para mí, amigos. Aquí sí se siente el frío. Estoy acostumbrada ya en mi casa que no, pues no entra tanto frío, pero no sé, estas casas a mí se me hacen muy frías. Entonces, mejor me baño cuando ya haya un poquito de solecito. Los gallos están cante y cante desde las 4 de la mañana, amigos. Y como ya se veía así como luz, así que entraba por la ventana, yo dije, ya son las 6 y veo, yo bien espantada, dije, ay, ya me quedé dormida. Me oyeron las 4 de la mañana y yo, ay, no, no, gallitos, cálmense, cálmense, todavía no, dejen dormir. Pero bueno, así es la vida aquí y hay que disfrutar estos momentos. Yo les he dicho, a veces los disfruto porque son momentos que extraño y todo, pero a veces así como que ya, gallito, cállate, vete a descansar, todavía hay que dormir otro poquito. Con The Weeknd, la canción se llama The Hills. Y hablando de él, en una entrevista para una revista en Argentina dijo: hola, la media única casi, ya, para mí ya estamos es a unos minutitos de llegar. Yo hasta me eché un sueñito porque de verdad que tenía sueño. Cada día. Ya me siento un poco más recuperada. Amigos, aquí estamos ya en la cocina. Que queremos. Bueno, no, este ya no es desayuno, este ya es almuerzo. Aquí se dice almuerzo. ¿A qué hora son? Espérenme, déjenme ver a qué hora son. Tengo mi reloj. Ah, no, para que me ya te conocen. Uy, pero se me conozcan cuando estoy bella. 10:37 de la mañana. Y mi abuelita y yo regresamos de ahí donde fuimos. Amigos, de verdad, mucho tiempo nos tomó regresar. Ya ni les voy a decir porque ya les dije 80 mil veces del tráfico, pero sí, mucho trabajo, mucho tiempo. Y ahorita mi tía está asando unas pechugas empanizadas, ¿verdad? Y yo ya hice la sopa. Tempranito me levanté y vine a hacer la sopa, ¿verdad? Mi tía, sí, ajá, miren, aquí está de codito. Y ensalada de lechuga. Y con ensalada de lechuga. Y tenemos aquí a
Todo puede estar el glamour. Ah, sí, las uñas, Digo, ay, güey, mejor ella se anda haciendo uñas que yo, ya ni me pongo. Y amigos, oficialmente estamos, me acabo de enterar que mi primo Uli se va a casar. El siguiente año, pero se va a casar. Ya no. Ya estamos invitados a la boda. Y el amigo que acá. Ya. Y el amigo de acá también. Dos por uno, ¿eh? Estamos. Vamos a casar juntos. Ah. Ay, bueno, eso sí me es sorpresa para mí, amigos. Me el vestido, ¿eh? No sabía que tenían esas mañas, pero tenemos dos bodas para el siguiente año. Van a echar la casa por la ventana, se van a traer al mejor grupo de México. La tepejana, ay, ya no se andan con. Y aquí tenemos mi prima trabajando desde casa. Bien entrada ella, chambé y chambé. Y pues aquí mi abuelita y yo fuimos hace rato por estos atoles de chocolate. Y estamos esperando a que esté la comida. ¿Qué querías? No sé. ¿Las acaban de comprar? ¿Las caliento? No, sí están bien así. Ah, sí, sí están bien. Hagan su casa, porque hasta fiestelo, ¿a dónde voy a vivir con mi papá y mi mamá? One step forward and another back, I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad, girl, when you look like that. Closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you. Pues ya vamos a comer, amigos, ya está todo servido. Todos juntos, ahora sí. Con permisito y provecho. Vean. Y mi abuela también trajo calabacitas, aquí están, para hacernos taquitos. Así que provecho. Yo me acuerdo Miren, me puse esta salsita verde con aguacate y le voy a poner limón y sal a mi lechuga. Y amigos, esto está riquísimo. Amigos, pues ya después de muchas horas estoy de regreso, pero también ya me voy. Fíjense que desayuna o almorzamos y me vine a dormir un rato porque yo, ya saben que siempre estoy cansada. Y así que dije, ay, no, me voy a ir a dormir. Me desperté porque me llamó mi mami y ya después que me meto a bañar, me arreglé y ahorita ya me voy con mi tía y con mi abuelita que vamos a ir a un mandado. Y no sé a qué hora regrese porque de ahí de ese mandadito que voy a ir a hacer, voy a ir a verme con mi amigo Horacio, vamos a ir a cenar y ya después me viene a dejar, va a ir por mí ahí a donde estoy y ya después me va a venir a dejar, así que pues nos vamos, nada más estamos esperando a que mi tía nos diga que ya está lista, porque es la que falta, y y pues ya, porque mi abue y yo ya estamos esperando nada más, ¿verdad, abue? Mira, mi abue viendo la tele, y yo ando llevando mi chamarra a todos lados, porque ni siquiera he podido irme a comprar una bolsa, no tengo bolsa, y necesito algo para cargar mi dinero, mi labial y todo, y pues ando aquí. Aparte no sé si voy a regresar a tiempo, no quiero irme sin estar tapada, así que voy a andar cargando el chamarrón de invierno. Que fíjense que aquí así hay más personas que las he visto así con una chamarra gruesa, o sea que no soy la única. ¿Verdad que sí? Es lo que me estaba diciendo Angélica. Y sí, cuando salimos sí he visto uno que otro con su chamarra. Girl, when you look like that, close up, I'm
I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Damn. Amigos, intentando dormir, miren, son las 12:22 de la medianoche y música, ¿escuchan? Cohetes y no dejan dormir. Están en una celebración de un santito por aquí, por estos rumbos. Y miren, las campanas de la iglesia. Ya vieron. Así que estas celebraciones por estos rumbos son así, amigos. Uno que quiere dormir y miren. Por eso todo el día tengo cansancio. Ay, no es cierto, no es por esto nada más. Yo siempre estoy cansada. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Yo aquí con estos pelos, con esta cara, tratando de despertar. Bueno, ya estoy despierta desde como a las 7 de la mañana, porque la sister me mandó un mensaje y me despertó. Y pues ya, pues a comenzar el día. Hoy voy a ver a mi ahijada, amigos. De hecho, ahorita ya me voy a meter a bañar para arreglarme e irme. Y ya, no les había dicho, pero ¿saben qué? Que también, aparte de ver a mi ahijada hoy, el otro pendiente que tengo es ver a mis sobrinas. Porque, ¿se acuerdan que en un video les dije que yo les iba a confirmar si sí las iba a ver? Y pues mi mami confirmó y sí, las voy a ver el día de hoy. Así que, pues ya después de tanto tiempo me voy a reunir con ellas, a ver cómo nos va, que... La verdad estoy nerviosa. No sé por qué, pero estoy nerviosa, pero a la vez también pues feliz de que las voy a ver, ¿no? Pero bueno, pues a ver qué tal. Ahorita, para empezar, pues vamos a bañarnos. A tratar de despertar. Miren, dormí calientita porque me trajo mi agua este cobertor. Que el día anterior tenía... No es que tenía mucho frío, pero sí dormí con un poquito de frío. Y ahorita, ayer en la noche, en la tarde me dio este cobertor y hoy dormí bien a gusto. Que ven que les enseñé que como a la medianoche estaba lo de no sé qué celebración, de qué santito, estaban la música, los cohetes, pero pues yo creo que aquí ya todos, yo me acordé de esos tiempos cuando estaba chiquita, amigos, también pasaba todo eso y pues uno se acostumbra al ruido de los carros que se escuchan, se acostumbra uno a la música de los vecinos. No les he podido grabar mucho aquí porque pues aquí mi tía siempre tiene su música y ven que el copyright, pero en lo que cabe pues estamos muy bien por estos rumbos. Que ya extraño el amor, amigos, el amor y los niños ya están acampando. Ven que les dije que se iban a ir de campamento sin mí y pues ya están por esos rumbos. Disfrutando de sus vacaciones de otoño, que yo no sé por qué son tan poquitas. O sea, literal, nos salimos el miércoles, jueves y viernes, 3 días, amigos, qué pex. Nos deberían de dar más porque el fin de semana no cuenta, porque pues ese siempre lo tenemos, o sea, que no manche. Pero anyway, me voy a bañar porque vean qué cara, qué cabello y todo. Así que nos vemos en un ratito. Pues amigos, ya estoy arregladita, lista en un ratito para irme con mi ahijada.
Pero antes voy a pasar a comer algo que mi tía preparó. Unos, ¿cómo se llama? Unos chilaquiles bien ricos, así que ya vamos a desayunar. Miren, aquí está, le voy a poner crema, así, bien rico. Pero no quieres entender. Y ahorita le voy a poner queso también. Queso de canasto, bien rico. Huevo, y un huevo. No, y aparte te voy a decir algo que me dijiste ese día. Aquí están los huevitos. Uno, dos, sí. Though my lips are sealed, you still get me, yeah.